oin berrogeta marrute, ez da, mili beratzen dirurogeta seixen, bueno, ba, batzuk ilusin joan duxeaz, segurutik bier puntu batekin bebai, ba, bueno, ba, favor elektronik izeneko erakundeu martxan jarri ebilako, ez? Eta, bueno, ordu dandik gaurraino, ba, hainbat eta hainbat familixan sostengu izen da. Eta kooperatiba sortu zen orduen, bueno, la apertura al mundo. ¿Qué tenías entonces? Bastante ingenuidad en los negocios. La honradez institucional de la casa siempre ha sido característica. Ahí no ha tenido ni un fallo. Y simplemente, pues, echarle valor. Es una especie de milagro, a veces algunos lo llaman, pero es un milagro hecho a base de esfuerzo y de compromiso de mucha gente. Porque había un profesor en la escuela profesional que era Santo Sandini, pero un día empezó a hablar de semiconductores. Yo no sabía ni de qué hablaba. Firmamos una licencia de fabricación. Y lo primero que hicimos fue, Ormachea y yo, irnos un mes a la fábrica de allí, a los primeros conocimientos de fabricación de placas de selenio, entonces semiconductores genéricamente luego. Pues ese fue el comienzo. Habilitamos en el primer pabellón de Uruguay, en el segundo piso, un lateral, porque no necesitaba mucho, ni gente, ni grandes instalaciones. Bueno, hau inberrotan marrute, dala sartu nintzen seleniuen, nintzen seleniuen zen. Da ilusinuaz, da familia bat egitzen, orduan gutxiki ingo zen, da ba, familia bat. Rollaron aquí y transformaron los circuitos de entrada de válvulas a transistores. Y eso lo hicimos aquí. Y entonces eso ha dado lugar luego a todo el proceso, digamos, de desarrollo que ha habido, digamos, en otro tipo de circuiterías, de otro tipo de servicios a nivel de mercado, ¿no? O sea, ese fue el inicio, digamos, de la segunda vertiente de Favor Electrónica. Nosotros estuvimos un mes en Dijon, aprendiendo cómo se montaban el UHF y eso, y estuvimos allí un mes y aprendimos de todo. De todos los puestos. Y luego cuando vinimos aquí tuvimos que enseñarles a las compañeras que hacían la cadena pues todos los puestos, y nosotros sabíamos, éramos las encargadas y sabíamos pues todos los puestos de todas para sustituirles, éramos como comodines. Y es que en Favor Electrónica se empezó desde el principio haciendo investigación, y eso nos permitió empezar a exportar, y eso ha sido la base concreta de Favor Electrónica. Hoy en semiconductores se exporta el 90%. Indudablemente que la innovación es un tema que no hay que dejar de lado. Quizá me he ido en el mejor momento del avance tecnológico, pero bueno, ahora me toca vivir otra etapa. Porque se trabaja de una manera muy profesional, es decir, que no estamos tan lejos de los alemanes. Creo que es un lujo que en un valle tan pequeñito como este haya empresas pues de este nivel, si quieres, tecnológico, ¿no? Pero lo que sí creo que hicimos en Favor Electrónica es poner en marcha los primeros consejillos sociales. Dakagu en guk 09 eta gizonak 1. Eta hor burrukatu bingauen emakume danak adarrateko berdintasuna. Y yo creo que sí me ha enseñado a ser solidaria, la electrónica me ha dado mucho porque me ha dado. Pero ahí es donde tenemos que seguir trabajando y tal para dinamizar el Consejo Social como órgano, y no solo el Consejo Social, digamos, la participación de todo socio pues con la cooperativa, con la empresa, ¿no? Nik espero dut hau jarraitzia. Gu bakarrik, ba, ez guretzako bakarrik, ba, etortzen dan gentientzako be bai, etortzia lana, eta guk etorkizunentzako be, ba, gente gaztientzako lan edukitzia. Pues que sigamos creciendo entre todos y que esto, pues, que la pirámide siga para arriba.
y que sigamos siendo como hemos sido. Siempre hemos estado en el alambre, pero siempre hemos estado ahí aguantando. Tenemos que confiar en nosotros, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y tenemos que pretender ser mucho mejor. La crítica es muy importante, pero que siempre, siempre sea constructiva. Pues sobre todo ver el futuro desde el cambio, desde la flexibilidad y desde pensar que todavía hemos hecho mucho en los 50 años, pero todavía nos queda todo por hacer. Eta bani sentitzen naz, ba, kate begi bat izango banitz moduen, ba, beste urren beste urtien jarraitu daizen, eta bueno, nire onena emon, eta da aurrera. Es que ha sido un placer. Y que bueno, es toda una vida. Orain gara, eta oin izaten bagara, izango gara gero. Zorionak, Fagor Elektronika, agur bera bat. Oida, kooperatibik deuken beste ingerra hundi bat. Geuk, geuretako, geuretik egiten dugu, ba, geure inguru eta gizarte iraldatzeko, ez da? Eta, bueno, banik animuk emun, lanin jarrikitako esan, eta beste 50-100 ingo ditugule seguru nago.